Mira, mi terreno fueron invadidos el 27 de enero del presente año. Nosotros, mi familia y yo nos dirigimos a los invasores para hablar con ellos y mostrarles la documentación, los títulos deslindados de nuestro terreno que se encuentran en la colina. Se lo mostramos para que ellos depusieran la situación. No obstante, no quisieron ponernos caso, diciendo que los títulos eran muy pequeños, que no servían. Le depositamos los títulos, se los dejamos y continuaron los desastres, los desórdenes, diciendo que ellos iban a invadir esa tierra con título o sin título, porque parece ser que están por encima de la ley. Entonces es un vandalismo, es una situación que ellos acostumbran, porque esos terrenos de por ahí, la mayoría de San Francisco, todos esos terrenos de esos barrios, lo han ocupado así, de manera... ¿Ha intervenido el abogado del Estado? Sí, el abogado del Estado le notificó un documento a ellos, le notificó otra vez los títulos y le dio plazo, lo cual ellos no han respetado, ni siquiera han venido aquí donde el tribunal, donde el abogado del Estado. Imagínate, yo he sido amenazado, casa quemada, me mataron un caballo, me destruyeron la propiedad en parte, una parte de la propiedad. Entonces me amenaza de muerte, amenaza para mi empleado, el cual está ahí asustado. Yo pido que por favor la justicia haga su trabajo poniendo un ejemplo. La policía en general me ha dado un buen apoyo, se lo agradezco. Pero falta que ahora la justicia haga su ejemplo, haga su trabajo ejemplar para que esto no continúe, porque ya yo no puedo ir a mi finca, ya prácticamente es una penuria. Y exijo que todos y cada uno de la justicia hagan un poco de esfuerzo para que esto no siga, porque ya con las amenazas de muerte, con la quema de casa, con la quema de todas estas cosas, con el derribo de las palizadas. Yo tengo una finca de cacao orgánica ahí, que me ha costado un sacrificio. Es toda una vida de trabajo que tengo ahí. Y hoy día yo no puedo gozar de los privilegios de mi propiedad, porque me la tienen privada. Por lo tanto, yo espero que esta gente dispongan de su posición de ocupar tierra privada, propiedad privada, porque es violatorio a la ley. Era policía inmobiliaria. Estos son... ¿Qué título? Okay. Otro aquí en otra tierra, en otro lado. Sí. No aparece otra cosa. Otro aquí en otra tierra.